Perú, una gran pasión. País de mucha riqueza, como en realidad toda América. Perú es un país rico y que tiene muchas cosas hermosas, como su gastronomía, como su comida ancestral. Nosotros tenemos una cultura gastronómica bastante desarrollada. La cocina corre por nuestra vena. Nuestros productos, nuestra historia, nuestros paisajes. Tenemos una gran cocina porque hay una gran cultura de biodiversidad. La herencia de múltiples culturas, su biodiversidad y la creatividad de su gente han provocado que la gastronomía peruana ascienda al podio de las mejores del mundo. La cocina regional del norte peruano es una de las más celebradas por los exquisitos paladares limeños. Y hay un chef que sabe transformar esta picante tradición culinaria en una continua fiesta. Todo el tiempo hablamos de cocina. La cocina corre por nuestras venas. Soy Héctor Solís, cocinero del restaurante Fiesta, de la Picantería. Es feliz de ser cocinero. El mercado de Surquillo me trae muchos recuerdos porque siempre encuentro esas cosas que uno puede tener en su restaurante, pero que se le acaban en algún momento, y en Surquillo es seguro que las encuentras. Encuentras variedad de ajíes, cebollas, papas, frutas. Las frutas más exóticas de nuestra Amazonía las encuentras en el mercado de Surquillo sin ningún problema todo el tiempo y fresquísimas. Tengo que hacer arroz con pato, con una yuquita sancochada. Yo he crecido en medio de la cocina. Mi madre ha nacido para cocinar y para criarnos. O sea, creo que su principal misión después de tenernos fue alimentarnos. Yo decía, lo principal para mí es educación y la comida. Esta yuca es... Buena, yuca María. Pues. Yuca María. Buenas. El restaurante se llama Fiesta justo porque en mi casa todo el tiempo parecía haber una fiesta. Una fiesta de cocina, gastronómica. Rabanito para la salada, ajíes, morrones. Ahí tienes ají, mira, amarillo. Amarillo. Perú, un país de mucha riqueza, como en realidad toda América. Vamos a mostrarle al mundo qué cosa hay en el norte de Perú, compadre. Así es. Bueno, gracias, un gusto. Chao, mi brother. ¿Ya? Estamos viendo. Ya. Esta langosta también, langosta, estos erizos que están buenísimos. Estos pescados llegaron hoy, son de la pesca de ayer, de pescadores artesanales. Y este mero llega del norte, es el mejor pescado del mundo. Los pescados son fundamentales en nuestra cocina. Entonces hemos establecido 6 puertos en toda la costa peruana, donde tenemos nuestro propio equipo de gente. Y este es un pescado que se llama rinchín o pez diablo. También nos lo vamos a llevar. Vamos a ver qué hacemos en fiesta con todo esto. ¿Ah? Acabo de recoger ya los pescados, la picantería, los productos que compré en el mercado de Surquillo. Y ahora nos vamos rumbo a fiesta. Fiesta, principalmente la cocina de mi familia, donde yo crecí, donde aprendí a cocinar. No, es cocina inspirada en el norte de Perú, especialmente en Lambayeque, que es una ciudad que está a 700 kilómetros de Lima. Esto es fiesta. Tenemos
tenemos muy claro que las cocinas en el mundo tienen que evolucionar de una cocina tradicional, típica, a una cocina que utiliza productos de la zona. Voy a tomar un mero y vamos a comenzar a hacer platos acá. Vamos a hacer ceviches fríos, ceviche caliente. Sácale la piel. Vamos a cortar para un ceviche frío dados grandes. Lo primero que hago en un ceviche es ponerle sal. La sal lo que hace es conservar el pescado. El ají limo, ¿no? Sabor. Este es el sabor y el perfume de lo que es el norte. El culantro. Lo vamos a poner por acá. No tenemos langosta, Alberto. Son langostas que vienen súper sabrosas. En todo ceviche tiene que haber una cebolla. Si Perú fuese un plato de cocina, yo me lo imaginaría un ceviche, ¿no? Un ceviche fresco, picante. Este es un ceviche caliente que se cocina en hojas de choclo. El restaurante está lleno todos los días. Mucha gente de todo el mundo viene para acá a comer. Esta es una salsa con la que se ha cocinado este pescado. Más ají. Tengo un pato que le he sacado del horno. Es un pato que lo hemos asado lentamente. Es un pato de nuestra propia crianza. Se cocina en sus propios jugos. Estos jugos los hemos sacado acá. Y le hemos puesto garbanzos. La cocina corre por nuestras venas. Vas a encontrar gente que está terminando de almorzar y ya está pensando que va a cenar. Y todo gira alrededor de la cocina. Para nosotros es muy importante. No comemos porque tenemos hambre, sino comemos porque disfrutamos con eso y nos sentimos orgullosos. La cocina peruana no se agota en el sabor de un buen ceviche del norte. Las montañas, su Amazonía y los mares del Perú son la fuente de alimento de innumerables generaciones. Para estudiar a fondo esta ancestral cultura culinaria, una investigadora cambió los libros por ollas y sartenes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, bienvenidos, bienvenidas. El peruano siempre ha estado muy ligado a su cocina, como creo que en general todo pueblo. Pero lo importante son las expresiones culinarias de las regiones de un país, en este caso el Perú. Soy Isabel Álvarez, socióloga, investigadora de cocina peruana. Esta es parte de mi biblioteca. Son libros que para mí son como si fueran insumos, alimentos para poder cocinar la cocina. Tenemos una gran cocina porque hay una gran cultura de biodiversidad. Lo que caracteriza a Lima es el hecho de que tiene un maravilloso mar, tiene malecones varios. Bueno, y Miraflores es un poco ese espacio, esa vitrina natural, cultural, que es lo primero que uno visita. Quien viene a comer bien no deja de mirar el entorno. O quien viene a mirar el entorno cultural acaba comiendo. Para ser moderno con trascendencia en el Perú, hay que ir al pasado. Yo siento mucho orgullo de ser peruana, pero para mí el Perú es un reto. Vamos a hacer la guatia. Lo hacemos en olla de barro. Entonces es carne que podría haber sido de hacerlo de carne de pescado, de cordero. Esta es carne de res. Bueno, el Señorío Surco es un restaurante que tiene 30 años y que considera que de alguna manera es un restaurante precursor en este proceso de revalorizar la cocina peruana. Surgimos en Surco, en el cercado. Hoy estamos en Miraflores.
y 30 años hemos tratado de hacer una cocina peruana que guarde la tradición. Si tuviera que caracterizar en una palabra lo que representa el Perú, yo creo que sería decir que es trascendente. Siempre hay que pensar que hemos heredado una gran manera de cocinar y saborear, y en lo fundamental, mantener eso. Así servido es un plato abundante, generoso, que yo creo que tiene la magia que le da la cocción del barro. Es un plato para amarlo. Creo que la vida ya no me alcanza para hacer todo lo que el Perú me inspira, pero ¿qué siento por el Perú? Una gran pasión. Conocer el pasado de su gastronomía les ha permitido a los peruanos forjar una cocina tan sabrosa como propia. Y hay un especialista que estudia los ecosistemas locales hasta la raíz para engalanar la mesa con sus frutos. El Perú es un tesoro cuya variedad geográfica inspira a cualquier cocinero con ganas de innovar con las materias primas. La diversidad de su naturaleza es la base de la cual parte un chef que le confía su prestigio internacional a la sabiduría de la tierra. La gastronomía en el Perú es muy importante. Está inspirada por la naturaleza, pero no solo por la naturaleza peruana, sino por la naturaleza que compartimos con el mundo. Mi nombre es Virgilio Martínez, soy cocinero. El hecho de ser cocinero me da una capacidad para sentirme más peruano. Yo creo que Pachacamac significa el área verde de Lima al que uno puede recurrir, es como un refugio. Mira. No, ahí está, ahí está la señora Lidia. ¿Qué tal? Qué hemos visto justo con semillas. No, y con semillas. Ahí ¿no? Con semillas de perejil, sí. Mi nombre es Malena Martínez, trabajo en Central Restaurante y ahorita estamos en Pachacamac, en Santa Rosa de Malpaso. Estamos en la granja de la familia Silvera Ramos. Cuando uno va a un lugar y prueba sabores que se le hacen familiares o que identificas, porque están en tu memoria, yo creo que ahí es donde está arraigado el orgullo peruano. Para nosotros una visita a Pachacamac siempre es una experiencia también de inspiración. Como cocinero, cuando voy a huertos así, lo primero que empiezo a pensar es en el plato, empiezo a pensar en la trazabilidad, digamos. De dónde viene, cómo llegará al restaurante. Bueno, Male, mira esta maracuyá. Creo que está impecable. Sí, está bueno, súper sí, jugosa. Sí, buenazo, ¿no? Mira. Uy, Male, mira. Creo que sería buenísima para hacer como una mezcla entre la maracuyá de acá. ¿No? Lo lindo, como siempre, como lo que hacemos, es un poco cosas que comparten el mismo suelo, que están cerca, y ponerlos en el plato cerca, ¿no? Mira, por acá están las yucas. Vamos a desenterrarla. Ya. Listo. Pero mira el jugo, ¿eh? Sí, tiene un montón de agua. Sí, un montón de agua, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto va a ser buenísimo, ¿eh? Estaba pensando usar las yucas, los camotes y las hojas del camote que las vamos a deshidratar. Sale. En el caso de Pachacamac está claro que son áreas de cultivo, cultivos orgánicos, son muy pequeños y son cultivos rotativos. Eso es interesante porque eso también nos motiva a hacer platos que realmente tengan muchos componentes. Hablar de los sabores del Perú para la cocina de Central es hablar de los productos del Perú, de los colores del Perú, los paisajes del Perú y también de la gente del Perú. Siempre queremos esa experiencia trasladarla a la mesa. ¿Cómo hacer que quien está sentado pueda entender, ¿no?, todo este movimiento o toda esta experiencia que hemos tenido?
Para nosotros, que tenemos un restaurante, el orgullo de ser peruano se siente en la cocina. Este orgullo, esta calidad de identidad peruana, teníamos que mostrarla, pero no solo en la comida, sino en una pared, en una vajilla, ¿no? En un paisaje. El hecho de cocinar en Central no solo significa cocinar a los 50 comensales que están sentados en el restaurante, sino le estamos cocinando hoy en día a miles de personas, ¿no? En términos conceptuales. Sería un poco lo que voy a usar para trabajar. Vamos a hacer puré blanco. Esto es de la yuca que está acá. Bueno, nosotros empezamos con la yuca, que la yuca de por sí que está muy fresca, nomás había que hacer un puré. Luego lo que hacemos con la lechuga es pasarla por una grilla, estofarla un rato con el jugo de la maracuyá. Una vez que ponemos la lechuga, vamos a poner las vieiras. Y con fuego directo es que las quemamos. Y luego empezamos a cubrir todo con ciertos papeles, ¿no? Papeles le llamamos a los deshidratados que vamos haciendo. Platos azules siempre van relacionados al cielo, al mar. Y acá tenemos vieiras y lo demás es el cielo de Pachacamac. Cuando estoy en plato seguro que es el sentimiento de Pachacamac, los productos y, bueno, cómo lo adaptamos a Central. Los cultivos agrícolas que brotan en los alrededores de Lima no son el único recurso alimenticio al que los cocineros echan mano. Camino al sur, Arequipa guarda un delicioso secreto que solo una experta del lugar sabrá revelar. La revolución gastronómica que ha puesto a Perú en los primeros planos de la cocina internacional no se ha hecho de la noche a la mañana. Una arequipeña que pertenece a la cuarta generación de picanteras locales explica la fama ascendente de la cocina peruana. Considero que Arequipa es famosa por su gastronomía porque es una comida netamente prehispánica. Es un país rico y que tiene muchas cosas hermosas, como su gastronomía, como su comida ancestral. Mi nombre es Mónica Huerta Alpaca, vivo en la ciudad blanca de Arequipa y vengo de una dinastía de picanteras de cientos de años. Arequipa es una ciudad mestiza. Creo que escoger lugares de Arequipa es un poco difícil porque Arequipa toda es hermosa. Arequipa toda es bella, limpia, ordenada, con gente muy cálida, muy cariñosa, siempre dispuesta a recibir a todos con mucho amor y con mucho cariño. Si Perú fuera un plato, uy, me lo imaginaría pues rico, abundante, sabroso, nutritivo, que acaricia, que aparte que alimenta, no sé, te reconforta. Eso es Perú para mí. Los principales productos arequipeños son múltiples. Estamos entre un oasis entre la puna y la costa. Tenemos unos camarones riquísimos. Sarita, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días. Llegaste temprano, trajiste el camarón. Sí, acá. ¿Cómo ha estado la pesca? Sí, dice que entró el río. Oh, está bueno el camarón, Sarita. Unos ricos chupes van a salir. La picantería es un lugar democrático. Un lugar donde hay mesas largas, donde todo el mundo comparte, donde no hay distingo de nada, ¿no es cierto? Donde puede venir el intelectual, puede venir el obrero y sentarse en una mesa y conversar. Vamos a poner entonces ajito molido en batán. Vamos a rehogar bien. Cebolla arequipeña. Y vamos a agregar un poquito de agua para ayudar a la cocción. Actualmente las picanterías arequipeñas siguen practicando, siguen utilizando las técnicas prehispánicas de la cocina ancestral. Entonces vamos a poner los camarones. El camarón es de
rápida cocción, no lo vamos a hacer cocer mucho. Es una comida que requiere mucho tiempo, mucho cuidado. Vamos a sacar los camarones, que ya han agarrado el sabor del aderezo. Y vamos a esperar que esto rompa el hervor. La cocina peruana la valoran mucho en el exterior por lo sabroso, por sus productos. Vamos a arreglarlo bonito. Vamos a poner, apoyarlo acá. Pon ahí. El huevo. Guatacaycito encima. Ya. ¿De quién es este chupe, Estefan? De la Marilyn, ven. La gente que viene dice, wow, reconozco el sabor de tu abuela, reconozco el sabor de tu madre. Y eso creo que es la recompensa más grande que puede haber. Y ese es el compromiso que tengo como picantera, de poder ser fiel guardiana de las recetas de la cocina arequipeña. Las diversas raíces del Perú y su longeva cultura culinaria han logrado que su cocina refleje la exuberancia de su Amazonía, el color de su cielo y la belleza de sus paisajes costeros. El legado de sus antepasados se ha convertido en una gastronomía pujante que aún no ha alcanzado su techo. El Perú sabe a futuro. Hay un orgullo por nuestros platos, por nuestras recetas, por nuestras preparaciones, y seguro que hay un orgullo por mostrar lo nuestro, ¿no? Lo que representa el Perú, yo creo que sería decir que es trascendente. Creo terminar mis días de cocinero en una casita en medio de la playa, friendo mis pescados para 10 comensales. Perú es amor, es un país pujante, es un país que siempre quiere salir adelante, siempre está motivado.